Lo siento. Está bien. Te hace perdón. Esto es rico. Sí, Kaya. ¿Acaso quieres repetir lo que hicimos las noches atrás? ¿Qué? Yo no he dicho eso. No quieres hacerlo. Ni siquiera en otro momento. Bueno, yo no quiero decir eso. En realidad. Es un poco vergonzoso, pero lo digo en voz baja, quiero volver a hacerlo. Ah, no quiero escuchar esas palabras tuyas. Y con él salta hacia mí. Y con él... ¡Caita! Nos quedamos echados en la cama, mirándonos mutuamente. Oye, Caita, estás sudando bastante. Creo que debe ser por lo que estás conmigo. ¿Puede ser? Ok. ¿No te vas a confiar? No creo. Y con este empaño húmedo me comienzo a secar mi frente. Ah, qué bien se siente. Esto te pasa por estar... Estar demorando tarde. ¿Qué estuviste haciendo? Yo solo caminé por ahí. ¿Solo caminé o estás con otra chica? Solo caminé. Se viene la mente la imagen de la chica siendo acosada por esos maleantes. Y pienso que puedo ser cualquiera. Incluso puedo haber sido a condenarme con él. No podría soportarlo. Si algo así ocurriera, me con él. ¿Qué sucede, Kate? Y yo cuando regresaba de la escuela había un grupo de maleantes acosando a una chica. Yo llamé a la policía para que dejaran de molestarla. Es por eso que te pido que tengas cuidado cuando regreses de tu vida. No quisiera que te vayas involucrada en esa situación, ¿no? ¿Qué tal piensas que una delincuente puede ser para mí? Ahora que lo pienso, Ricone es bastante habilidosa en la autodefensa. Puede ser buena peleando, pero no quiero que corras riesgo innecesario. ¿Puedes prometerlo? Está bien, no creo riesgo innecesario. De alguna manera, me siento aliviado. Hey, Kaita. ¿Sucede algo con él? ¿Hay algo que aún me falta hacer? ¿Ah? Ella se acerca a mí. Entonces, cuando entiendo qué es lo que me quería decir. Rico. Hey, es algo especial, ¿no? No te preocupes por mí. Solo los ojos, ¿vale? Conociendo la prioridad que hay con él, de seguro... Es una mesa matutina. Esto es solo para ti. Sus labios de ella se unen a los mismos. Es la misma excitante sensación de siempre. ¿Y qué tal? ¿Quién intentará algo más placentero? Espera, Iconi. ¿Qué estás tratando de hacer? Iconi comienza a caer su lengua por mi cuello. Entonces, ella muerde mi oído derecho. Ah. Ella muerde y juguetonamente mis oídos. Hey, Kaita, ¿me quieres sentir? No entiendo qué traté de decir. De pronto, ella comienza a quitarme el polvo. Suave toca de mi espalda. ¿Quieres que sintiera los pechos de tu Onichan? Ella frota intencionalmente contra mí. Mientras que su mano acaricia mis pectorales y voltea con ella. ¿Qué te estás excitando? ¿Qué pasaría si mis manos bajan un poco más? Espera, déjame. Es temprano para estas cosas. Creo que tienes razón. Entonces, hablemos en otro momento. ¿Y qué te sabe? Espero que tú también aprendas cómo hacerme sentir bien. Adiste para la escuela que se te va a hacer dar. Cuéntame, Ricardo, sale de mi habitación. Bueno, tengo que alistarme, pero antes necesito una ducha fría. Me cambio rápidamente y salgo a la escuela. No me da tiempo para el desayuno. Ya comeré algo en el camino. Llego a la escuela
hay varios estudiantes hablando de la revista que me encontré hoy. Tomo importancia sus comentarios, sobre todo que no me siento bien. Creo que estoy algo desconfiado. ¿Qué está? ¿Tú estás bien? No, no, en serio, no estoy bien. Solo es algo de resfriado. Espero que no te mejores. Después de conversar con todas, comienzo mis clases. Es un día ordinario. Salvo por el malestar que tengo. La siguiente es educación física. Tendré que soportar un poco más. Comienzo a entrenar como siempre. Pero mi cuerpo no se encuentra en su mejor estado. Entrenador, la secuente de mi estado me pide que descanse en la sombra de un árbol. El entrenador tiene consideración conmigo, de que soy el único de sus mejores estudiantes. Creo que daré una siesta para recuperar energía. Cuando yo hablo, me encuentro en mi cuello sentado bajo su sombra. Me siento acostado de ella. Ella no dice nada. Ella está callada. ¿Ha ocurrido algo? Bueno, creo que lo mejor será no molestarlo. Me quedo sentado y viendo cómo los demás entrenan. Cierro los ojos. Alguien se llama mi colega. Debe ser uno de sus amigos. Bueno, ahora que estoy dormido, que despierto. Buenas noches.